Plan Nacional se ha solicitado un área minera de 3 cuadrículas a nombre de la empresa unipersonal Robacobi. Ustedes lo conocen, también lo conocen. Es el representante legal es don Edgar Condori, ¿no? Él está aquí, enseguida yo creo que va a ingresar. Y también creo que es familiar de don David, ¿no? Sí, sí. Entonces lo deben conocer. Entonces, él está solicitando un área acá para explotar y eso. Y esta es su demanda, su solicitud, está realizando ante la JAM. Como ustedes saben, la JAM Nacional, o la JAM, es la institución encargada de la otorgación y administración de contratos administrativos mineros. Nuestra nueva constitución política del Estado ha previsto que se hagan nuevos cambios. Antes ustedes saben que se hacía simplemente la concesión minera, se asignaba un área y el operador ingresaba y trabajaba el área. Sin embargo, ahora hay modificaciones en lo que corresponde al derecho a la consulta previa. Anteriormente mi compañero, uno de mis compañeros, vino e identificó a la comunidad Año Vichelia II, ¿no? Aquí en la sede, como la comunidad a la cual se debe hacer el proceso de consulta previa. Salve, hermanos, la cuadrícula, como están pidiendo 3 cuadrículas, ¿por qué están pidiendo 3 cuadrículas? Tal vez yo no tendría que haberme metido en esta situación, pero cuando he empezado, hemos hecho una apuesta, ¿no? Que aquí en mi suelo también digo, usted recupere eso y hay que hacer la documentación. Hay un documento firmado desde el 2012, hace dos meses atrás también hemos anulado, tiene un documento amplio y suficiente para tramitar, antiguamente era a Comibol, ahora es a la JAM, ¿no? Autoridad Jurisdiccional Minera Administrativa, ¿no? Entonces la JAM, se ha presentado a la JAM, digamos, todas esas recuperaciones, esas 3 cuadrículas que consta aquí arriba. Es cierto que pasa a los vecinos, a la parte de mano izquierda subiendo acá, va a pasar un poco, pero como hay un acta, todo dice a respetarse, ¿no? Derecho del terreno. Entonces no se va a pasar ni un milímetro más al vecino, ¿no? Eso está hecho en acta, y lo sabe bien aquí el hermano Marco y los 8 hermanos también que estaban anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos un gobierno, ¿ya? El gobierno es para que gobierne, para que cobre impuestos, para que recaudamos, para que con eso construyamos escuelas, caminos, salud, tantas otras cosas. Pero yo le escucho lamentar, usted hay que decirlo con nombre de don Lorenzo, dice, usted, el Estado está cobrando plata mediante ajá, mediante aquello. No, esa expresión es negativa. Este país se construye con el esfuerzo de todos nosotros, hermanos, todos los bolivianos, los 10 millones de bolivianos. Pero si nos vamos a estar mirando de esta manera de que el Estado está cobrando por aquello, porque es del más o porque es del menos, no, hermanos. Construyamos este país, hermano, aportando al erario nacional. Y ellos, hermanos, nos representan a nosotros, trabajan por nosotros también. Ahora, aquí han venido a socializar, a hacernos entender de alguna manera, hermano. ¿Para qué? Para que vayamos adelante y hagamos proyectos verdaderos en este pueblo. Ahora es 18:50 del día sábado 24 de junio en la sede social de la comunidad Vichelia II con la presencia de 26 comunarios en Chuquicamayco. El resultado de la reunión de deliberación del proceso de consulta previa del trámite Solcam 210-2015 de la empresa unipersonal Probadcovi del área Efraín 2, la comunidad y sus autoridades firman el presente acuerdo sobre el proyecto minero. 1. Que la empresa unipersonal Probadcovi, en el desarrollo de sus actividades, respete el derecho propietario de las hayañas colindantes. El operador minero Probadcovi se compromete a realizar la explotación minera respetando los límites y hayañas que le colindan. Por otro lado, en lo futuro, el operador minero Probadcovi debe realizar acciones de coordinación con las autoridades y la comunidad Vichelia II.